Shingeki no Kyojin ha tenido como puntos de quiebre en su historia dos momentos. Ambos momentos tienen una misma imagen en particular: un titán devorándose a un humano. La primera ocasión en la que ocurre es en el primer capítulo, cuando la madre de Eren, Karla Jaeger, es devorada por un titán puro enfrente de los ojos de su hijo. Más adelante, conoceríamos que se trata de la primera esposa de Grisha, que llevaba 20 años transformada en titán debido a que fueron descubiertos como reavivadores eldianos porque su primogénito y el medio hermano de Eren, Sig Jaeger, les denunció con Marley, el ejército del mundo exterior. La otra ocurre mucho más adelante, ocurre casi 10 años después, en el capítulo 100, cuando Eren por primera vez se devora a un humano en su forma titánica. Después de transformarse durante el festival y ante los ojos de casi todo el mundo, Eren aplasta y se devora a Willy Tibur, pensando que él era el portador del titán martillo de guerra y le estaba robando su poder. Estos eventos tienen efectos casi poéticos al compararlos, ya que el miedo, preocupación, destrucción y desgracia que un solo titán, el de Eren, logra llevar a todo el mundo durante el festival es el mismo miedo, desesperación que Marley llevó a las murallas con sus tres titanes cambiantes y dejando entrar a muchos titanes más. Es así como el capítulo 1 y el capítulo 100 tienen esa imagen en común, del humano siendo devorado por un titán, pero en distintos conceptos y con distintos elementos, pero que provocan la misma desgracia en los seres humanos que presencian estos mismos titanes. Todo esto da la razón a las palabras de Karl Fritz, quien activó y comenzó el pacto de renuncia a la batalla, lo cual ha impedido que el Imperio Eldiano pueda utilizar todos los poderes del Titán Fundador y la Coordenada. Según Willy Tibur, durante su discurso, las palabras del Rey 145 eran que los titanes y la existencia de estos mismos junto a los Eldianos era un error que debe corregirse, o más bien, eliminarse del mundo para poder protegerlo. Existen varios paralelismos con varias escenas creadas por Hajime Isayama. Esa es una realidad, y parte de mi trabajo es analizar la obra que consiste en encontrar estos paralelismos, sobre todo cuando analizo capítulos que tienen una conexión argumental en cómo están escritos y cuál es el mensaje que están intentando comunicar. Como ya te mencioné, los eventos del inicio de la obra y el ataque de Marley, 100 capítulos después, por ejemplo, tenemos un plano de Reiner ingresando a las murallas para destruirlas, y también tenemos el plano de Reiner que sufrió el ataque de Eren y está intentando salvar a uno de los suyos. Esto es un paralelismo, ya que es el mismo concepto, solo que ahora Reiner es la víctima y en la otra Reiner es el victimario. Por lo cual es increíble cómo Hajime Isayama construye estos sutiles detalles. Así como el titán mandíbula intentando morder a Eren y comiéndole los pies en el último arco argumental más reciente del manga, está haciendo referencia a el arco de Trost, cuando uno de los camaradas de su padre fue transformado y le comió un pie a Eren. Todo esto es parecido porque tendríamos en el futuro, después de que esto ocurra, a Eren entrando en contacto con su poder titánico en plenitud. Es decir, después de esto, Eren es devorado y se transforma. Y después de todo esto, Eren le vuela en la cabeza y se conecta con Sieg Jaeger y a su vez con Ymir Fritz, la fundadora. Son elementos de verdad interesantes. Y aunque es cosa de otro video, el hecho de que existan influencias también en el mundo real le da un toque interesante a Shingeki. Algunas podrían ser las cartas del tarot y otros simbolismos que hay en la serie. Dado que en el capítulo 98 Isayama dibujó a Bertolt Huber, quien en ese momento tenía el poder del colosal, haciendo la pose de la carta del tarot del ahorcado o el colgado. Incluso, en base a esas poses, se dice que en el capítulo se trata de interpretar el clima. Sin embargo, el significado detrás de las cartas hace referencia a dos elementos más interesantes. Las cartas del tarot han tenido muchísima influencia en algunas series, como por ejemplo JoJo's Bizarre Adventure, por lo cual no es algo muy ajeno a los japoneses. Ahora bien, regresando a la interpretación del ahorcado, la interpretación dice:
que se trata de simplemente dejar ir y sacrificar algo que es nuestro por otros, pero que nosotros no tenemos influencia en eso, simplemente somos meros observadores de la situación que nos va a sacrificar a nosotros. También tiene como otra interpretación sacrificar algo por el bien común o sacrificar algo por buscar un bien mayor. Ambos son elementos que hacen referencia a cuando Werther Huber es devorado y también a cuando Armin entiende y se pone en el lugar incómodo de Werther Huber. De hecho, es lo que simboliza la carta, ya que vemos la determinación del ahorcado de estar en esa situación y vemos a Armin simulando la situación de Bertolt y entendiéndole un poco más. De hecho, Isayama en 2018, en una de las entrevistas que dio, comentó que no ha terminado de dibujar a Bertolt Huber y que todo ello conllevará en que en algún punto Bertolt Huber y Armin van a entrar en contacto y va a tener un desarrollo todo este elemento místico relacionado a nuestro mundo con este tipo de sutiles referencias a las cartas del tarot. Por lo cual, estas cartas y todo está a interpretación de cada uno. Sin embargo, yo te estoy dando mi interpretación y te coloqué imágenes e información importante para que tú deduzcas algo. Puedes deducir otra cosa distinta a la mía. Simplemente es información que te estoy dando que apunta a un solo lugar. De igual forma, es bastante interesante analizar a la Legión de Reconocimiento en el capítulo 1 y en el capítulo 100. Solo existe una diferencia de 9 años. Dentro del tiempo de la serie en ambos momentos, aunque también existe una diferencia de 9 años en el mundo real, por lo cual es una conexión mágica, pero realmente cuando vemos a la Legión de Reconocimiento la brecha se siente increíblemente gigante en la tecnología y en el contexto en el cual les vemos. El miedo de los ojos de Pic y la preocupación de Porco al ver a la Legión de Reconocimiento ver el equipo de maniobras en Marley es increíble, vemos el miedo de estos dos comparado con las burlas que recibe el escuadrón que va entrando y va comentando que la gente pues está desperdiciando sus impuestos en la legión, burlándose de ellos, diciendo que otra vez regresaron pocos y bueno. Además, elementos como el de Kate Shadis entregando un brazo del soldado fallecido a su madre, enseñando el sufrimiento de que estos soldados son personas. Y más adelante, la propia legión dispara, asesina y elimina a otros soldados sin importarles mucho. Jan y Folch tienen una conversación en el gueto libario. Y de hecho, todo este tema de Moisés y también vemos al guardián del gueto libario, el cual era un marleano, pero era agradable con Gaby como es asesinado enfrente de sus ojos. Son como que los mismos elementos, pero ordenados distintos. Ahora bien, todo hace referencia a momentos distintos pero que están estructurados iguales. Por ejemplo, el ataque de la titán hembra y Eren en Stoges hace referencia al gueto libario, donde los inocentes y los no tan inocentes son quienes terminan pagando después del enfrentamiento de los titanes que termina con la destrucción de estos lugares, termina con la destrucción total de ello. La cristalización es un elemento que conecta ambas batallas en una. Tenemos a la señorita Tibur cristalizada y usando como ventaja esta cristalización para controlar al titán martillo. Y tenemos a Annie, quien logra liberarse de ser devorada por esta misma cristalización. Son detalles, pero los poderes titanes junto con el contexto en el cual aparecen hacen mucho juego con las ideas de que todo está conectado a la coordenada. Es como si los momentos estuvieran escritos de la misma manera con los mismos elementos, pero con ciertos cambios en algunos personajes y situaciones y contextos. Eso es lo que hace mágica esta obra, las cosas ocultas a plena vista que Isayama. De hecho, una de las frases que comenta Eren justo al final del episodio 25 del anime, es decir, cuando va a ocurrir la batalla contra la titán hembra, es acerca de que en este mundo, que es como una película de terror, no puede tener un final feliz, por lo cual acepta enfrentarse a Annie. Lo mismo puede aplicarse al momento de justificar la batalla contra los Tibur y justificar la batalla contra el resto del mundo que se desató a raíz del festival. No puede haber un final feliz a la historia de los titanes, a la historia comenzada con Ymir Fritz, que realmente no comenzó con Ymir Fritz, pero no puede haber un final feliz en esta historia, en el sentido de que tienen que sacrificarse algunas cosas. Y ese es el mensaje de la serie. Ambos están conectados a Annie por la cristalización, pero tienen el mismo discurso. No se puede pedir un final feliz en lo que siempre fue una historia de terror.